Hola de nuevo, vampirillos, aquí os traigo otro video de Fortnite y vamos a ir con los desafíos de esta semana de efectos efectivos. Activa aumentos en la misma partida por 4 y inflige daño a oponentes con arcos por 200 y sprinta durante 100 metros seguidos bajo el efecto de subidón. Alcanza de lleno a oponentes con un fusil Excalibur, bloquea disparos con un escudo de guardián y registra contenedores bajo el efecto de subidón. También tenemos las recompensas de mitad de temporada que os comenté ayer, que la primera ya está desbloqueada y nos pide 10 niveles, y luego os subiré el vídeo del bug diario, que ya sabéis que esto os va a servir, y además tenemos las misiones de descubrimiento, conseguir 50.000. Vamos a activar aumentos. Cada 2 minutos más o menos es cuando se activan. Tocaremos el suelo, vamos a cualquier parte. Yo voy a muelles para la siguiente misión, pero cuando nos sale que está disponible en el ordenador, pulsamos el 7 y elegimos entre las dos opciones. Tenemos que ir esperando, hay que aguantar, y cuando pasen más o menos 2 minutos nos saldrá la siguiente. Tenemos que hacer esto hasta llegar las 4 que nos pide la misión y las 4 que son las máximas que nos permite el juego. Ahora mismo tenemos 3. Aguantamos un par de minutitos más y ya tenemos el último, que encima me ha tocado acróbata, que está muy bien este aumento. Así que como veis, arriba tenemos los 4. Igualmente os lo enseño aquí. Tenemos ya los 4 en la misma partida y estaría completada la misión. Vamos a infligir daño a oponentes con arcos. Esta sería una ubicación para comprar. Es encontrarlo en el suelo, en cualquier tipo de cofre, o comprarlo. Luego os dejaré ubicaciones para comprar arcos. Por ejemplo, yo he comprado este, que es de arpón, y si os fijáis hace 222 de daño si le damos de lleno a esa persona. Así que solo con un toque y una persona ya tendríamos completada la misión. Os dejo aquí todas las ubicaciones. También a Comodín con el fusil para otra misión. Ahora tenemos que sprintar durante 100 metros seguidos bajo el efecto de subidón. A mí la mejor opción es conseguir vallas. Ahora os dejaré las ubicaciones de las vallas y del vendedor de botellitas. También tenéis las ubicaciones de los barriles de subidón. Pero la forma más fácil, tanto esta para la siguiente misión, es con las vallas. Aquí donde estoy tenemos barriles de subidón y las vallas que he conseguido antes. Hemos marcado 60 metros, nos pide un total de 100, así que yo rompo este barril, me da el subidón, voy sprintando hasta mi marca, que son 60 metros, y me quedaré un poquito más para hacer el 40 restante. El efecto subidón dura 40 segundos. Como veis, aquí tenemos vallas, podemos consumirlas por el camino, llevarlas encima como vosotros queráis. Muelles hay un montón, las que he cogido yo, en la parte izquierda hay más, luego en la derecha más adelante hay más, por aquí delante hay muchas más. Como veis, esta sería la distancia, que es bastante corta, y lo podemos hacer solo con una valla. Bueno, hemos completado esta misión, vamos con el siguiente, de alcanzar de lleno a oponente con un fusil de Excalibur. Os he dejado las ubicaciones como dije antes, junto con los de los arcos, y aquí tenéis los cofres de juramento. Se puede comprar o se puede encontrar en los cofres. En los cofres podéis conseguir actualmente el escudo, el fusil de Excalibur o el martillo. Va a ser a suerte. Lo que nos pide la misión es que tenemos que hacer daño en cuanto lancemos, no el daño de rebote, que ya sabéis que esto hace una explosión. Ese daño no cuenta, cuenta únicamente si le damos a la persona, como dice la misión, de lleno con nuestro disparo. Vamos, que al disparar tenemos que hacerle daño porque le hemos dado en cualquier parte del cuerpo. Vale el daño que le llegue por la onda expansiva. Tenéis a Comodín, que vende el arco y el fusil. Vamos con la siguiente. Voy a dirigir a muelle, que hay 2 o 3 cofres, pero si no, hay más ubicaciones por esta zona también, así que me voy a desplazar con la moto. No he tenido suerte, así que voy a ir justo a esa ubicación, que hay bastantes cofres, y mirad, justo aquí me ha tocado el escudo, así que ahora puede tocar el fusil, el martillo o el escudo. Aquí hay una persona y tenemos dos opciones: usar el escudo para nosotros o lanzarlo al suelo. Luego veremos todo esto. Ahora estoy usándolo yo. Ya hemos completado la primera fase, que eran de 10. La segunda son de 20. Una cosa a tener en cuenta es que no es ilimitado. Si os fijáis en los iconos de abajo del escudo, va bajando el tiempo, dura X tiempo y luego se recarga. Ya casi tenemos completada la fase 2 y la fase 3 son 40. Voy a lanzarlo al suelo a ver qué tal protege, y así se vería. Ha durado poco porque tenía poco tiempo de carga, pero bueno, esto se va recargando otra vez. La siguiente fase nos pide 60 y la última nos pide 80. Recomendaría ir quitándolo y poniéndolo, porque como se pone muy rápido, pues ir jugando con eso, y así vais confundiendo a la otra persona, os dispara, pero vosotros enseguida sacáis vuestro escudo, y así hasta completar todas las fases. Siguientes en fases y nos pide registrar contenedores bajo el efecto de subidón, que antes he dejado todas las ubicaciones. Os he comentado, para mí lo mejor son las vallas, porque podemos conseguir muchísimas. Suelen estar en packs de 3 plantas y hay 4 en cada planta. Consumimos la valla y abrimos el cofre bajo el efecto. Puede ser la valla o la botellita o el barril, lo que queráis. Me están contando tanto los cofres normales, los raros legendarios, como queréis llamarlos, son raros, los azules, y también los de juramento, pero he registrado cajitas de munición y no me cuenta. Inicio, os he dejado escritas todas las fases que hay, así que con un poquito de paciencia y muchas vallas lo conseguimos. Aparece de relleno, obtener 50 de escudo. Lo podéis conseguir con cualquiera de las cosas estas de subidón, por ejemplo
ejemplo, con las vallas y eso, pero solo nos da 5. Una poti grande conseguís 50, con las pequeñas son 25 cada vez. También sirven los salpicones, los bidones pequeños, los bidones grandes, estos de slurp, y ya lo tendríamos. Ahora tenemos que destruir 50 estructuras. Me voy a dirigir a muelles, os he dejado donde están los cofres de juramento, y lo que voy a conseguir es un martillo. Podéis destruirlo con cualquier cosa que explote, por ejemplo con el fusil de Excalibur, con granadas, con lanzamisiles, pero lo más fácil sería con el martillo. Lo podéis hacer incluso más fácil en el modo de refriega o en el modo de construcción. También debería de contar con cualquiera de las construcciones de las personas. Yo os recomiendo romper construcciones de madera, que se rompen mucho más fácil, pero sirve con cualquiera. Además, no es como el rebotar, veis que tenemos martillazo y rebotar, hay que darle a martillazo. El martillazo no se agota, por ejemplo con el rebotar sí que tenemos acumulación de 4, con el martillazo podemos darle todo el rato. Y además, una cosa curiosa que hay que probar es, por ejemplo, en las estructuras, si quitamos los pilares y empieza a caerse, sería interesante mirar si eso cuenta. Y ahora, infligir daño con fusiles de asalto por 1000, y se puede hacer en refriega, como os he dejado escrito. Por ejemplo, yo he capturado esta zona y tengo el fusil, pero también estaría el fusil ese de ojo rojo. Tengo el fusil de asalto normal, serviría cualquiera que sea de asalto. Además, como he capturado la zona, veo los enemigos y simplemente disparamos. Digo, esto lo podéis hacer muy fácil en refriega, ya sabéis que tenéis reaparición. Y una cosa también curiosa de mirar sería si funciona con el guardián, porque tiene muchísima vida, muchísimo escudo. Muy posible que nos cuente con él. Podemos usar el escudo de guardián contra el guardián y además hacer el daño. Recorre cierta distancia en vehículos, ahí os he dejado todas las fases. Estoy recogiendo una moto en esta ubicación, que es lo que yo os recomiendo usar, pero podéis usar cualquier vehículo. Tiene mayor misterio, simplemente ir montados en cualquier vehículo. Lo podéis hacer en distintas partidas, sobre todo ir por carreteras mejor. Hay una zona por debajo de muelles que es buena zona porque tiene motos, es la que os he señalado, tiene motos y gasolina, que sería una buena zona para conseguir la moto. Tenemos que conseguir 50.000 de experiencia en creativo, luego subiré un bug para conseguir esto, así que espero que os haya gustado, ayudado, y nos vemos un ratito con más. Dale like y suscríbete si quieres más. Nos vemos muy pronto, vampirillos. Adiós.